Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países, No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación favorita de podcasting, o visita lapajanocturna.com, o búscanos en Facebook, o en Twitter, o en High Five, o en Tinder. Sí. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en La Paja Nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En educacioncontinuacr.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo hacer mi primer currículum para Pajeres y compañía es gratuito y está compuesto por un pretest, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un post-test. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y, vale agregar, fiel pajero del programa, Ricardo Sandí. Matricúlate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. La paja pregunta. La paja pregunta. Keiner Morales dice, pregunta, si acá se hiciera un programa como Big Brother, pero entre comediantes nacionales, ¿quién ganaría? Ay, guay. Comediantes nacionales, todos juntos en un Big Brother. Ajá. Y mae. Ganaría Hernán porque está solo. Nada que ver, mae. Sonó tan perrillo eso. Es porque está solo. Y al final del Big Brother queda solo uno, ¿no? Sí, o sea, se van eliminando. Ya ganó. Sí. Porque está solo. El Big Brother. Yo no sé quién ganaría, pero yo sí sé que probablemente yo sería el primer eliminado. ¿Por qué? Porque no me soportan. O sea, ¿Cómo eliminan? Yo no sé, yo no he visto Big Brother, mae. Era por votación. Ajá. La gente votaba. O sea, tenían a todos ahí con las 1000 cámaras viéndolo y ese hijo de puta voyeurismo. Pero haciendo qué, mae, están encerrados en una choza. ¡Ni mierda! Es que yo me acuerdo que... Buscando problemas y discutiendo entre todos. Yo recuerdo uno en el que participó Mónica que tenía que ver con que el primero que se reía se iba. Sí, pero ahí les ponen retos. Ajá. En Big Brother no hacían ni mierda. Ni mierda, nada más estar ahí. Por ahí una que otra dinámica, pero tampoco era como que ganaban puntos extra para competir. O sea, nada más de repente te levantas, agarras algo en la cocina, comes y después lavas el traste. Digamos, si había 10, de repente tiraban 3 que iban para... Ah, pero no puedes redes sociales. No hay nada, están aislados. Y uno puede agarrar un puta libro y no tienen acceso a tele, a nada. Pero a libros sí. A los yo no que sé. Están en la biblioteca de la casa del Big Brother. No sé qué acceso. ¿Alguien sabe? Vamos a ver quién tiene cara aquí de que Big Brother. Vic Andrade participó en el Big Brother más exitoso de México, cuando tuvo mayor rating. Ve, Yuli parece que sabe. Yuli, díganos cómo es esa vara del Big Brother. A ver, que nos cuente Yuli qué sabe. De Vica, ¿verdad? Humildemente, hace como 32 años. Todos vimos. Sí, era como muy soso. Nada más estaban ahí metidos y hacían cosas, se enamoraban. Hacían cosas en la piscina, se enamoraban. Y así, como que sí, y se enamoraban. Y también estaba Chaparro y se enamoraban. Y ya, de eso era todo. Y la gente. Lo que la gente perfecto, sí. Y se peleaban, era un puro pleito estúpido. Se enamoraban y se agarraban. Se enamoraban y los echaban. Y así. Y luego los echaban hasta que quedaban 2 y luego ya un finalmente ganador. Pero si habían retos. Habían, pero no definían la competencia. No, muy muy vagos ahí, muy, sí. Muy sosos. Y al final era la gente la que votaba. Retos, era como el que barre mejor. Una competencia por ver quién imitaba, como tu cara me suena, pero artesanal, ese era uno.
Ah, ok. O quién lograba hacer un muñeco de nieve con. Mae, ¿cómo no? ¿Y cómo van nieve a poner un poco de comediantes aquí? O sea, vea, un poco de comediantes en una casa de Big Brother, mae. Sin hacer son ni mierda. Un montón de maes y son como dos viejas, mae. Dos, si es que dos muchachas. Participar. Dos mujeres. Bueno, dos caballeros y dos mujeres. Y follan. Dije maes. Y follan. Voy a decir mujeres. Sí. Bueno, dos hombres. Maes. Follan. ¿Cómo vamos a follar entre los hombres heterosexuales, comediantes que hay la mayoría en este país? ¿Comediantes heterosexuales son la mayoría? Sí. No, yo decía dos mujeres comediantes. ¿Y dos mujeres comediantes? Bueno, espérese para ver. Hay nombre. Digamos que así, consolidadas, póngale que hay... No, mae, es que hay muy pocas, güey. O sea... Sí. Sí, no, y no es divertido que sea un Big Brother con puros hombres. No hay nada vacilón. Sí, pero ¿quién va? Y además él está diciendo comediantes. O sea, iba a estar Erna, y estaba Hernán, y estaba Porcio, y estaba... Y su esposa. Y estaba Tapón. Tapón es comediante ahora también. Por supuesto, Jesús. Tapón es comediante. Ok. Ay, por favor, mae, todo el mundo lo sabe. Ahora Tapón todo el mundo es comediante. Sí. Va a estar Choché. Va a estar Choché. Exacto, que va a estar ahí ofreciendo. Va a estar famosilla, va a estar Susurro. Choché va a ser el líder, Esmeralda, de ahí, fijo. Sí. Va a estar Norval. Ve, Choché es uno que cuando se ofende por algo, ajá, sí te manda mensajes y te escribe para reclamarte. Eso es lo suficientemente hombrecito para defenderse solo. Lo hace mal, pero se defiende solo. Sí. No. No, pero buena nota. No. Sí. Y yo no, le respondo. Ha servido porque voy a seguir con los chistes, mae. No lo hemos vuelto a joder con No lo hemos vuelto a joder. Sí. No lo hemos vuelto a joder con Choché. Mae, yo digo que gana Norval Calvo porque no muestra ninguna empatía con sus colegas y eso es necesario, mae, para ganar un Big Brother. Así que le vale. Así que le vale, exactamente. Tienes razón. Sí. Puta, ¿quién ganaría? Pero quitando a los famosos, dejando la maleza, nada más. Ajá. La maleza, primer eliminado de fijo. Ajá. O que no me soportan o yo no me lo soporto. Ok. Y ahí. Yo pido que me saquen. Tienes que ser primero en algo, pero entonces va el primer eliminado. Sí, pero eso no tiene nada de sentirse orgulloso. O sea, estoy diciéndote las varas como son. Como ma, yo posiblemente no pase la audición, man. Como me pasó con la dulce vida, man. No, pero yo creo que sí tendrías posibilidad de avanzar, mínimo a semifinales. Por la experiencia que tenés. Lidiando con tu hermano. O sea, si puedes pasar gran parte del día con un huevón que pone Pearl Jam todo el puto día. Que pone, no, que canta. Y que encima lo canta. Ajá. Y no se vuelve loco. Bueno, no, ya en su defensa ya no está cantando Pearl Jam. ¿Ahora qué canta? Muse. Odio a Muse. Gente, sepan que odio a Muse sobre todas las cosas. No quiero. Muse es una mierda. Exacto. Todo el puto día cantando esa mierda. No, y lo peor es que la tengo pegada en la jupa, sí, mae. Sí. O sea, está pegada esa canción en mi cabeza. La próxima semana, en la imagen esta de lista de espera que tenemos ahora, cuando entramos, vamos a poner Muse. Ey, ¿les gustó esa lista? Esa cosita. El circulito. La putadita. ¿Verdad? Uno se queda así como. La putadita la hizo Pérez. Sí, esa putadita virtual ahí, esa animación de primer mundo la hizo Pérez. Sí. Yo digo que gana Tapón porque tiene a Jesús de su lado. Ah, puta, eso es una buena arma. Sobre todo para la. Ah, no, pero es que sería una baladera de pichazos entre Tapón y Choché. Sería una guerra espiritual. Sí, guerra espiritual como la que quería Fabricio en ajá, su canción. Ajá. ¿Vos te acuerdas? Bueno, es que no, casi nadie veía Videomatch en ese entonces, pero Videomatch, una de las varas más geniales que hizo Videomatch, porque Videomatch hacía cosas muy buenas y cosas muy malas, muy pasadas. Tenían como ese balance, ¿no? Era una cosa muy buena o muy mala. Muy mala de aburrida o muy mala de pasada. Muy corrientona, para mi gusto. Pero cuando lo hacían bien, lo hacían bien. Y una vara que hicieron genial es un Big Brother, pero de puros políticos argentinos, pero ajá, con los actores de Videomatch haciendo a cada uno. Entonces era ya Menem, De la Rúa... Macri. Claro. Ajá. Pero todos vestidos, maquillados estupendamente, como los políticos viviendo en Big Brother. De ahí salió. Y se llamaba Gran Cuñado. Era buenísimo. ¿Eso de qué año fue? Madre, los 90s, 96, madre, 95. De ahí tuvo que haber salido, claro, de ahí tuvo que haber salido Isla Presidencial, que era la pasaban por Sony, que eran todos los presidentes de Latinoamérica, madre.
en una isla tipo Big Brother, mae. Y esa vara era, y era con presidentes latinoamericanos, era una producción de Latinoamérica. Y era pasadísimo, mae. Los chistes eran pasadísimos. Pero mae, con los profesor, con los actores. Nivel este, ah. Con los actores. No, no, no. Era una caricatura. Ah, era animada. Sí, era animada, mae. Y era pasadísima, pero nivel South Park, mae. Tuvieron que haberlo, pasada. Tuvieron que haberlo copiado de Videomatch, porque Videomatch hizo Gran Cuñado. Mae, y esos maes en Sony, esa vara, el que estaba detrás de eso era Luis Chatén, el comediante venezolano, mae. Y parece que los presidentes, mae, demandaban a Sony, mae. Y pasaban reclamando, mae. Y los maes de Sony, en vez de amarrarse los huevos y hacer esa vara más grande, lo cancelaron. Acularon. Acularon por las demás, porque un vergo de presidentes quería ¿cómo se dice? Michelle Bachelet. Ajá. Michelle Bachelet, mae, parece que los estaba por demandar a Sony. Y después ¿cómo se llama? Fidel, mae. Y creo que en ese tiempo estaba Chávez, mae. Mae, todos los presidentes, mae. Porque es que eran muy pasados, mae. O sea, se veían los más volando culo, mae. Y chingos, y borrachos, y usando drogas. Ah, sí, pero ya, ya. Sí, sí, se pasan. No, pero era divertidísimo. Sí. Pero a mí lo que me gustaba era que los presidentes, mae, se enojaran, weón, con eso. Mae, qué raro, ¿verdad? Sí, yo en lo personal no me hubiera gustado enojar a Fidel, digamos. Sí. Pero bueno, ya murió, entonces ya no hay bronca. Era ya se puede hacer. Sí, era Sony. El quitando a los famosos de este Big Brother, Comedy Big Brother, no sé cómo putas. Ajá. Dejando solo la calaña, los indeseables, los underground. Ajá, los underground. Vos quedarías en cuarto lugar. ¿Yo qué? Porque sí te aprecio la paciencia que tenés con Josema y hasta cierto punto conmigo. No, entonces yo te daría puntos. Y legalmente, yo posiblemente lo que haría sería es que no puedo llevar brownies, ¿verdad? Bueno. Tal vez engaletados ahí. Sí. Lo que yo legalmente podría pasar, te lo juro, que yo podría pasar por horas leyendo, mae. Así, sin moverme de un solo sitio, mae. Es que los productores. Sería completamente. Los productores los cagaban cuando no hacían nada. Ah, los cagaban. Los productores los. Así como que se estuviera moviéndolos con un palillo para que se movieran. ¿En serio? Ya, muévase y vaya moleste a Vika Andrade. Pero y vaya, dígale que está más gorda o más fea. Para que peleen y discutan y bueno, quede usted como un sexista, hijo de puta. Y luego ya en redes sociales, bueno, en ese entonces no había redes sociales, todo era por mensajes y el programa de televisión. Pero... Oiga, yo podría hacer eso. Sí, sí, o sea, era yo causar su sobra. O sea, exacto, yo puedo pasar leyendo todo el día en el sofá, después, si me dicen que lo haga, yo voy y causo un despiche. Moleste. Y voy y me vuelvo a sentar en el puta sofá, madre. Pero lo votan para que hacen votación entre... Es que la votación es a lo interno, o sea, votan a los nominados. Ajá. Entre todos. Ah, sí, me vota. Sí, sí, sí. Entonces hacen una votación a lo interno y luego la gente es la que elige. Ah. Es la que elige quién se va. Quedan, digamos, tres. Claro, si yo no tres le doy show a la gente. Se le decía cuna caliente o una mierda así. Ajá. Como un purgatorio. Y esos estaban en peligro de irse. Pero al final solo se iba uno y regresaban otra vez a la casa los otros. Ah. Era como el purgatorio, cielo e infierno, digamos. Para meter ya varas de cristianismo. Mae, yo estoy seguro, mae. Qué anacrónica esta conversación, mae, porque yo estoy seguro que esta vara, ya, quienes famosos en Big Brother que usted pondría, mae, lo hicieron seguro cuando estaba pasando Big Brother hace 15 años. Después que nos escribieron por el Big Brother, mae, entonces había que hacerlo. Pero digamos, de los underground, para mí, gana Arnaldo Porras. Arnaldo. Yo creo que Arnaldo es el porque único. Porque es muy simpático. Es como, ¿verdad?, el más llevadero. Sí, 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 sí. Ajá. Es como el que no tiene bronca con nadie, ajá, se ríe, ajá, de todo lo que todos dicen, sí, 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 y está tranquilito, tranquilito. Sí, sí, sí. Es, y como, es como gente. Sí, es como una persona gente, normal. Como una persona normal, sí, digamos. Sería Arnaldo Porras. Bueno, a no ser que sea zurdo. ¿Verdad? Porque si es zurdo, entonces ya no es persona normal, ¿verdad? Acorde con lo que me pusieron en YouTube. No, yo creo que sí es normal, normal. Sí es normal, normal. Es derecho también. Ok. Usted, hey, un momentito. No, si me está... CRO y se me está poniendo en contracontexto estas palabras que acabo de decir, estoy refiriéndome a la zurdez, a la condición de zurdez. ¿Ok? Sí, porque luego dicen, se está hablando de los sordos. En lugar de zurdos, es sordos. Le tergiversan la vara y otra vez CRO y vuelve. Comediante ahora la emprende contra esa gente sorda. Es que hoy publiqué una foto, mae. Porque andaba un bigote jornalero y estaba estrenando una luz de esas. Solo que yo sí se la compré a,
a un proveedor local, no, no fui a un... Es que yo soy humildillo. Entonces me tomé una foto para que se me vieran las pelotitas en los ojos, pero me di cuenta que andaba un bigotillo ahí todo vulgar, ma. Entonces parezco... Entonces la foto exactamente le puse como título Verdulero Satirón. Y ya emprendió contra los verduleros. No, porque estoy interpretando un personaje que se llama el Verdulero Satirón. Entonces, hey, sorry. Mm. Esa es la... Pero el punto es que ya esa es la foto... Esa foto está quedó tan mal, ma, y tengo una cara como de satirón, que esa es la que podrán usar la gente CR hoy para el próximo escándalo. Ah, sí, que ya te buscan la peor foto para utilizarla para hacerte quedar todavía peor. Sí, porque eso fue lo peor que me hicieron. Yo por eso, ma, tengo puras fotos en las que trato de verme lo más hermoso, sí, para estar seguro que si me meto en una bronca solo tengan acceso a las mejores fotos. Claro, de hecho. De modo que cuando digan, este comediante habló de los Hernán Lovers y los hizo que les besaran el trasero. Sí, sí. Entonces sí, ven la cara y dicen, ah, pues está guapo. Sí, es como... Yo sí le besaría el trasero. Sí, sí, una... Sí, es como Jeffrey Dahmer, madre, que el madre se cuidaba, que decía, las güilas decían, uy, ese es un asesino en serie, pero qué sexy. Exacto, ese madre de fijo se cuida. Ah, ¿ves? Totalmente. Entonces pondrían el aquí, bueno, esto es un dato curioso que nos pone Daniel. Dice, madre, de fijo sí gana Dadier. Dadier. Dadier es otro. Claro, porque Dadier es un poco, es como expertillo en redes sociales y la nota, ¿sí? Sí. Y además es guapito el cabrón, entonces es como es esta nota de, yo soy muy tímido y no le voy a hacer nada a nadie porque le caigo bien a todo el mundo. Es cierto, o sea, Dadier. Le caigo bien a todo el mundo. Dadier estaría ahí en Gran Hermano, ahí sentado, ¿verdad? Y diciendo, de hola, y aquí nos vamos a quedar en esta casa, ¿verdad? Todos. No me vean cuando me estoy bañando. Porque yo no quiero estar ahí que me vean chingo, ¿verdad? O sea, yo sé que me van a ver chingo en algún momento, porque en esta casa lo ven uno 24/7, pero traten de no verme, porque soy tímido. Ese sería Dadier. Ese sería Dadier. Es otro que... Dadier y Arnaldo se dan de fichazos. Sí. Que por cierto, revisen el... Dadier ya tiene, es el segundo comediante en tener un especial en Spotify y se llama Psicotímido. Revisen en Spotify. Psicotímido. Psicotímido está en Spotify y es el especial de Dadier Vega. Lo cual lo hace el segundo comediante nacional. Es correcto, el segundo contenidos. Comediante nacional que tiene contenidos en Spotify. Sí. Interesante. Porque el primero es... En fin, el segundo en eliminarse, o sea, después de que me eliminen a mí, ajá, el que fijo se va para la mierda es Perrillo. Perrillo. Por tóxico. Ese de fijo se va para la mierda rapidísimo. Totalmente. Sí, por tóxico, Perrillo va para afuera. Y después de eso, yo creo que los finalistas serían Arnaldo, Dadier. Ajá. Tienen que ser tuanis y llevaderos. Ajá. Tranquilos, agradables. Ay, Fercho. No es que Fercho tiene muchas mañas de pavas. Mae, Fercho es del... Mae, yo siento como que Fercho es como de este tipo de maes que... Mae, Fercho, sorry, mae, por esto que voy a decir, pero mae, es necesario, mae. Mae, es necesario. Mae, yo siento que Fercho, si no tuviera a la esposa, mae, que está constantemente diciéndole, ¡ey! Arregles ese huevo, mae, no anden boxer en la casa, mae, puta. Guardas el escroto. Guardas el escroto. Ajá, ajá. Recoge los hipoputas calzoncillos, mae, yo creo que ese mae... Sería un desastre. Sería un desastre y así va a ser en esa choza. Yo creo que a Fercho lo mejor que le pudo pasar fue casarse. Es lo mejor que le pudo pasar. Casarse con Andrea es lo mejor que le pudo pasar en su vida. Lávese las putas manos, mae, maldición, ya se lavó los dientes. Sí. Qué hijo de puta. Sí, el mae no lo haría, sí, sí. Sí, yo creo que volvería al viejo Fercho ahí y sería un desastre, lo botarían rápido. Le diría, no, usted aquí se muere, mae, vaya para afuera. No, Fercho no va. Yo diría que estaría Elliot Altamirano. Ajá. Elliot sería uno de los más llevaderos ahí, creo que llegaría a la final, los últimos cuatro. No, hombre, weón, Elliot, por favor, mae. Elliot. Usted no lo tiene de estudiante, mae. Elliot, mae. Es un bully. No, Elliot cuando... Elliot, usted, ese mae tiene un poquito de hambre, mae. Así de que el mae tiene un poquito de hambre, mae. Y usted lo sabe, Elliot, mae. Eso no es ningún secreto, mae. Eso no es ningún secreto. Usted ve a Elliot con un poquito de hambre, mae. Y es un ogro, mae. Un fucking ogro, mae. Ah, y si ahí les regulan la comida. Mae, pero es una vara, pero grave.
Estamos hablando que es grave, mae. El mae, usted con... ese mae le da un poquito de hambre y ya, mae. Ese mae manda la mierda a todo mundo, ya se quiere ir. Es más, Jorge López, chavalazo. Jorge López, mae, quién sabe, weón. ¿Ese aguantaría? No sé, mae. No sé, chavalazo, mae. Chalazo, no sé, mae. Está un poco. Ahí dice, dice, casero, dice Daniel, mae, otra vez, el profe Hernández completa ese podio. No, papá. Ahí sí le quedó muy mal, mae. El profe creo que va de tercero eliminado después de su persona, mi persona y Perrillo. Al profe no lo aguantarían, pero ni dos semanas ahí. Es que el profe posiblemente. Mira, padre, yo le voy a decir algo. Esto tenemos que ganarlo entre todos. O sea, si todos nos portamos bien entre nosotros, ganamos el premio entre todos, pa. Entonces, padre, patrón, lo tengo que hacer así. Ese sería. Es por plata, primo. Es por plata, primo. Tenemos que ganarnos la plata entre todos, primo. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2,000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo, además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y demás de una que otra sugar baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia, o le entretuvimos, o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfrute todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia. Y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com/eventos para más información sobre cada próxima sesión. Porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después, como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos Food TV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com/eventos. ¡Chao!